Rapid Check. Vámonos. A veces en la vida hay que dejarse llevar. Tú tienes unos planes y la vida tiene otros para ti preparados. Cosas han pasado. Mi madre no ha echado gasolina en el coche, por ejemplo, después de haberle saltado la reserva hace ya días. Y nos hemos quedado paradas en la carretera aquí. No, bueno, no pasa nada. Y hay que tomárselo con filosofía, ¿verdad? Veníamos justo hablando de que la edad te da experiencia y te da conocimientos. Y esto a ella ya lo ha pasado varias veces, pero parece que en este caso este aprendizaje no ha calado. Por una cosa o por otra, este aprendizaje no ha calado. Otros sí. La mujer es muy sabia, pero con esto no. Así que bueno, este va a ser un vídeo de sábado improvisado porque a veces hay que aprender a improvisar. Y hay que dejarse fluir. Que es más divertido, ¿no? Que tenerlo todo planificado. Me gusta a mí tenerlo todo bajo control. Pero creo que va a ser terapia de exposición al descontrol y a la impulsividad y a la espontaneidad. Ya vamos viendo, a ver qué va pasando. Os informo. Bueno, pues ya hemos puesto el coche en marcha. Vamos a echar gasolina porque hemos echado 2 litros. Ya hemos terminado de hacer lo que teníamos que hacer sí o sí. Y vamos ahora a mirar tiendas. ¿Por qué no? Porque siempre es un buen momento para mirar tiendas. Ya es la hora de comer, hemos parado aquí en Vinos y luego ya veremos qué hacemos. Hemos estado mirando tiendas, me he comprado al final unos vaqueros grises que yo decía, este mes ya no me puedo comprar nada más. Pues he pecado, señor. Y ahora a comer, que ya hay hambre. Casa, voy a hacer haul. Todo es de H&M y me ha costado en total, porque tenía un descuento de 5 euros por llevar ropa, 32 euros. Me he cogido estos pantalones grises que son rectos. También me he cogido, llevaba un montón de tiempo buscando unos pantalones grises anchitos y por fin los he encontrado. Me he cogido también unos aritos dorados por 5,99 y una camisetita de rayas por 4,99. Y ahora me lo voy a probar. Todo queda tal que así y nada, pues muy contenta. Se lo voy a enseñar a mi madre. A ver qué. Que me lo ha visto, pero no la camiseta. Me ha visto solamente los pantalones, porque la camiseta la he cogido ya cuando estábamos en la caja. Así que nada, voy a enseñárselo y ahora os hablo de la comida, porque ahora os cuento. A mi madre le ha gustado y bueno, la comida estaba bueno, lo de la verdura con el queso, pero mi pasta, yo no soy vegetariana, pero no como carne, no como fiambre, no como nada de eso, y llevaba salchichón o salami. Y eso no me ha gustado. Y tampoco soy muy fan de la pasta, yo soy más de pizza. Pero hemos dicho, bueno, por probar algo nuevo, vamos a pedir otra cosa que no sea pizza. Siempre vamos a por la pizza. Y bueno, no me ha gustado. Pero bueno, la verdurita con el queso, guay. Y luego, pues el cafelito, estupendo. Ahora me voy a poner la ropa de andar por casa. Y creo que con mi madre vamos a estar viendo una peli, que no sé cuál. Ahora vemos. Pues nada, ya hemos terminado la peli, muy chuli, nos ha gustado bastante.
Y nada, vamos a seguir con el sábado. Últimamente veo que se están llevando mucho las bermudas. Y me gustan mucho, pero no creo que como para gastarme dineros en una. Y como creo bastante en darle una segunda vida a la ropa, tenía estos pantalones que son anchitos, negros, que tienen aquí un roto, que se los compró mi hermana en Shein y no lo sacó del armario. Me los quedé yo, los estuve llevando durante un tiempo y como que no me encantan los pantalones rotos. Entonces los he dejado ahí y no me los ponía. Entonces digo, no me los pongo, están ahí muertos de risa. Voy a intentarlo. Vamos a intentar. He cortado más pantalones en otras ocasiones. Por lo menos ya otras 3 o 4 veces sí que me los he puesto. Entonces, pues antes que estar en el armario acumulando polvo, vamos a atrevernos, ¿no? Experimentamos, nos lanzamos al ruedo y a ver qué pasa. Creo que voy a cortar, me los voy a probar, voy a medir más o menos, pero creo que voy a cortar justo por donde está el roto, porque creo que el roto marca la rodilla. Vamos a ello y a ver qué pasa. ¿Cómo? Creo que he encontrado, me he fabricado mis nuevos pantalones favoritos para el verano. Si queréis ver outfits con bermudas, ponedmelo por comentarios. Porque el otro día, debo confesar, que lo hice con unos vaqueros. Ya lo había hecho con vaqueros jeans normal. Y estoy contenta. Es que Pinterest es mi enfermedad. Yo estoy todo el día en Pinterest. Y no paraba de ver outfits con bermudas. ¿Y quién quiere unas bermudas? ¿Quién tiene unas bermudas? 2 bermudas gratis. Así que eso, consejo. Antes de desechar una prenda, tirarla o tenerla en el olvido, intenta darle una nueva imagen. Que luego solamente te la pones 3, 4 veces. Bueno, pues ya por lo menos la has sacado un poco más del armario y la has dado ahí un poco tan. Y no solamente cortar, puedes accesorizarlos, puedes poner. Ahora me encantan los bajos de los pantalones con pendientes. La gente se los decora con pendientes, me encanta esa idea. También no estás consumiendo todo el rato y te ahorras unos dineros, joder, que al final es muy guay. Y lo has hecho tú. Y es único. Ahora me vais a preguntar, ¿de dónde son tus bermudas? Sí. Son mi creación. La luz es malísima, lo siento. Pero bueno, los retales, o sea, es decir, los sobrantes del pantalón, no los voy a tirar. Los voy a tener ahí unos días, por si acaso se me ocurre algo que hacer con ellos. Y se me ilumina la bombilla y a ver qué pasa con esa tela. Al final se me ha quedado un día bastante tranquilo, dentro de lo que parecía que iba a ser un día así ajetreadillo, de aventuritas. Ha sido un sábado bastante tranquilo. Y mañana, no sé, mañana toca limpieza un poquito a fondo en casa. Os hablaré sobre el libro que me está tocando ahora. Es el sexto ya del año. Estamos en marzo. Pues eso, que me gusta mucho la lectura. No me enrollo más, voy a hacer cosas. No tengo nada de sueño. A estas horas otros días tengo mucho sueño, pero hoy no. Hoy estoy ágil. Bueno, me pasaba por aquí simplemente para despedir este primer vlog de fin de semana, que me hubiera gustado grabar un poquito más del domingo, pero realmente los domingos son días de limpieza, ver YouTube y leer y poco más. Daros las gracias por ver el vídeo. Pediros que me escribáis por comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, qué no os ha gustado. Quiero hacer vídeos entretenidos, entonces, pues bueno, si os ocurre algo que os apetezca ver más en concreto, pues también por comentarios. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que a mí me ha entretenido muchísimo. El editar y el investigar cositas me ha gustado mucho.
Y nada, que espero veros en el próximo vídeo, que estoy muy contenta, otra vez os lo digo, gracias a vosotros. Y nada, que un besito y hasta el próximo vídeo. Chao.